Hola a todos, bienvenidos al canal de Mirandai. Qué gusto tenerte por aquí. En el día de hoy vamos a renovar estos lindos cuadros, así que te invito a que me acompañes en este video. En el videito de hoy vamos a renovar estos lindos cuadros que tenía en mi decoración anterior y los voy a cambiar para que combinen con mi decoración actual. Quiero decirles que esta es la tercera vez que los renuevo y quiero compartirles esta idea para que en vez de tirarlos y comprar otros, los decores a tu gusto y así ganamos más reciclando. Lo primero que haré será limpiarlos bien, ya que los voy a pintar. Y voy a utilizar esta pintura acrílica de un gris claro. Y también estaré utilizando otros tonos de gris. Pondré un poco de pintura en un recipiente y con la ayuda de una brocha comenzaré a pintar los cuadros. El color gris es un color neutro que permite anular cualquier gama de color anterior y da paso al color deseado. En este caso yo utilizaré los colores grises para los tres cuadros. Así que pintaré la pareja de cuadros de color entero. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas. Y si ya estás suscrito, te envío un fuerte abrazo y te doy las gracias por acompañarme nuevamente. Y el tercero lo voy a pintar, pero dejaré los tonos de una de las partes que tiene relieve, ya que serán los colores que utilizaré para decorar. Si realizas alguna de estas ideas, me gustaría que me lo compartas en mis redes sociales, las cuales te dejo en la descripción. Y una vez secos la pareja de cuadro, comenzaré a decorar. Pondré silicona líquida en el cuadrito que tiene puntitos a relieve. Y con la ayuda de un pincel, esparciré bien. Y pegaré estos papelitos plateados decorativos encima de los bultitos. Si te gustan las decoraciones con material reciclable y económico, estás en el lugar correcto. Y también decoraré con estas perlas que eran de un collar roto. E iré pegando grandes y pequeñas. Y con esta cinta adhesiva de espejos decoraré todo el borde del cuadrito. Así que mediré, recortaré y pegaré.
Y con esta pintura gris oscuro metálico voy a pintar la línea. Y pasaré la brocha, pero pintando al descuido. Pondré silicona líquida en los extremos de la línea y rociaré purpurina. También pondré silicona líquida en el centro de la línea y moveré para que se esparza la purpurina. Continuaré pintando con esta pintura acrílica gris perla. Y pintaré dos líneas a ambos extremos. Y con la brocha seca pasaré por toda la superficie para darle brillo al relieve. Para resaltar más los bordes de la línea, pondré otra vez silicona fría y pondré una purpurina un poco más gruesa. También pondré cola blanca y purpurina más fina por las líneas pintadas en los extremos. Una vez seco, sacudo el brillo sobrante y así quedaría la pareja de cuadros. Para el tercer cuadro comenzaré utilizando la pintura perlada. Y pintaré en la parte que dejé el relieve sin pintar. Y con la brocha seca pasaré para darle luminosidad a todo el relieve del cuadro.
y en una de las divisiones vamos a decorar con la purpurina gruesa, pegando con silicona líquida. Una vez seco, sacudimos el brillo sobrante. Utilizaré las piedras de este collar azul celeste y las rociaremos en una de las divisiones poniendo antes silicona líquida. También utilizaremos las otras perlas y con esta purpurina blanca con tonos tornasoles rociaremos por la parte de las piedras azules. Pondré más pegamento en esta parte y rociaré también con la purpurina blanca. Encima de la pintura perlada pondré estas perlas, alternando pequeñas y grandes. Pegando algunas pequeñas también en la parte de las piedras azules. Y con este papel adhesivo imitación espejo vamos a recortar y decoraré la cuarta parte que falta por decorar. Y para finalizar la línea que divide pondré silicona líquida y rociaré purpurina fina. Y por supuesto plateada. Y así lucen los cuadros ya renovados, muy elegantes y glamurosos. Déjame dicho en tus comentarios qué te pareció esta idea. Y si te gustó esta linda renovación, no te vayas sin ver otros cuadros que renové en el canal. Aquí te comparto muchas ideas con material reciclable y originales. Y si te gustó el videito de hoy, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Es fácil, gratis, en un botoncito ahí abajo que dice suscribirse. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas. Estaremos dejando volar la imaginación. Un besito bien grande a todos y nos vemos en el próximo video. Y aquí te dejo mi última idea donde reciclamos cucharitas de plástico. Muy original y luce realmente lindo. No te lo pierdas.